Estimados conciudadanos, muy buenas noches. Quiero iniciar el mensaje del día de hoy contándoles que con fondos del Banco Mundial vamos a arrancar el concurso para poder adjudicar e iniciar los trabajos para la construcción del Hospital de Amatitlán y de Chimaltenango. Con fondos provenientes del Banco de Centroamericano de Integración Económica, pretendemos hacer los hospitales nuevos en Mazatenango, Jutiapa, Cobán, Retaluleu y San Marcos. Cuando llegamos al gobierno encontramos 7.830 camas. Con la construcción de los hospitales temporales llegaremos a 8.854 camas, pero con la construcción de estos nuevos hospitales sumaremos 467 camas más para un total de 9.321 camas, es decir, un incremento de un poco más del 19% en aproximadamente un año. Eso va a ayudarnos a lograr por primera vez, hacer la reconstrucción de un sistema de salud obsoleto, arcaico, que había estado durante décadas en el olvido. Con respecto al bono familia, al momento se han inscrito 2.567.011 hogares y se han realizado pagos a 1.290.389 hogares que ya se habían inscrito, es decir, un poco más de 1.290 millones de quetzales. En el Fondo de Protección al Empleo se han desembolsado 302 millones de quetzales y se han beneficiado a más de 133.000 personas. En el Fondo de Protección de Capitales se ha desembolsado 143.128.000 quetzales y en el apoyo al comercio informal se ha desembolsado hasta esta semana 51.205.000 quetzales, beneficiando a 51.205 personas del comercio informal. Lo que todos estaban esperando, las disposiciones presidenciales para esta semana. Todo sigue exactamente igual que la semana que estamos finalizando. Les recuerdo que los días lunes, miércoles y viernes pueden circular los vehículos particulares, es decir, las placas que principian con la letra P y cuyos números finalicen en 0, 2, 4, 6 y 8. Y los días martes, jueves y sábado pueden circular los vehículos particulares, de nuevo, es decir, los que principian con la letra P y cuyos números finalicen en 1, 3, 5 y 7. Las motos pueden circular sin ningún problema de lunes a sábado en los horarios que los que están permitidos. El domingo 28 de junio, les recuerdo que estará limitada la movilidad de las personas y la circulación de vehículos en todo el país, tal y como sucedió el día de hoy. La movilidad interdepartamental hacia y desde Guatemala, El Progreso, Zacatepeques y San Marcos continúa totalmente restringida, a excepción del transporte de alimentos, transporte de valores, servicios de salud y transporte de carga en general. El horario de libre locomoción en todo el país seguirá igual de las 5 de la mañana a las 6 de la tarde de lunes a sábado. Y les recuerdo, el domingo la movilidad de personas y circulación de vehículos está totalmente prohibida. Quiero aprovechar para mandarle un mensaje de unidad a los guatemaltecos, principiando por la familia. Miren, cosas, a pesar de todo lo malo que podría suceder, el encierro en el que nos vemos, en el que nos hemos visto obligados, hay que reconocer que la familia se ha integrado. Hoy vemos a madres y padres educadores ayudando a sus hijos a hacer deberes, enseñándoles, aprendiendo o recordando de nuevo cosas que en el pasado ya incluso se les había olvidado. Madres y padres que salen a trabajar, pero que sin embargo se cuidan para proteger a su familia. Hoy hay más conciencia entre nosotros los guatemaltecos que tenemos que cuidar a nuestra familia y sobre todo integrarnos como familia para que podamos salir adelante. Pero también jóvenes, no somos millennials, no somos centennials, no somos la generación X ni la generación Y. Ahora somos la generación de los covidianos. No es cuestión de edad, no es cuestión de clase económica, no es cuestión de ideologías.
Hoy se trata de salir adelante, de crear una nueva normalidad, una Guatemala nueva que supere por mucho las deficiencias que teníamos hasta antes del 2020. Comprendo la frustración que sienten los jóvenes. Por supuesto que la comprendo. Comprendo la desesperanza. Comprendo ese sentimiento de impotencia a tener que vivir algo que no sabíamos que íbamos a tener que vivir. A mí me ha tocado ser presidente en circunstancias que por demás son difíciles. Me ha tocado enfrentar a situaciones nunca antes vistas y he asumido decisiones que ha conllevado a que ustedes, los jóvenes, especialmente, puedan sentirse molestos. Pero saben, no les pido disculpas, les pido comprensión. Sé que pedir comprensión en estos momentos es difícil, pero apelo a su sentido de responsabilidad, a que me ayuden desde sus redes sociales a generar conciencia, a hacer llamados a que todos actuemos de una sola manera, responsablemente, con nosotros mismos y con los demás. Porque detener esta enfermedad se logrará sí y solo sí nosotros lo deseamos. Y ese deseo tiene que ser mayor que nuestra necesidad inmediata de salir, divertirse y socializar. Vencer la enfermedad es posible. No si me lo propongo yo. No si te lo propones tú. Sino si nos lo proponemos nosotros. Como nosotros podemos derrotar a esta enfermedad. Pero quiero decirles también que esta semana ordenaré al Ministerio de Finanzas para que en conjunto con el Ministerio de Educación le proponga a la Comisión de Finanzas del Congreso de la República un financiamiento vía beca para aquellos estudiantes universitarios que se han visto afectados en su economía, lo que en el corto plazo podría significar que no cuenten con los recursos para continuar con su preparación académica. Falta poco para que esta pesadilla pase. Lo peor lo estamos viviendo, ahorita. Ánimo, guatemaltecos. Este es el momento de unirnos. Hay quienes hoy tratan de sembrar discordia. Pero donde alguien trate de sembrar discordia, nosotros sembremos paz. Donde alguien trate de sembrar desunión, llamémoslo a la reflexión y a la unidad. Que Dios les bendiga, pero especialmente que Dios bendiga a Guatemala.